¿Cómo están, amigos míos? Una vez más, Dimas Soria entrando en sus hogares. Yo soy presidente de la Red de Comunicadores Rurales, activista humanitario y, como siempre lo he dicho, un sobreviviente de la nada. Nosotros hoy queremos decirles a todo el Perú que debemos hacer un paréntesis en nuestra vida para poder primeramente decidir nuestro futuro. Pero nuestro futuro tiene que ir acompañado con decencia, nuestro futuro tiene que ir acompañado con desarrollo integral para todos, nuestro futuro tiene que ir de una forma equitativa y racional. Pero no vamos a permitir que nos sigan manipulando, como estos medios de comunicación que podemos verlo acá, el correo, donde sacan titulares demoledores contra un candidato y claramente se nota que todos están contra Ollanta Humala y la gran mayoría de los medios de comunicación a favor de Keiko Fujimori. Este periódico es basura para mí y para muchos peruanos. Lo que nosotros hoy, como ciudadanos, que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestro país y que vemos hoy que los medios de comunicación incentivan a que la corrupción, incentivan a que las matanzas de Barrios Altos y todos los faenones que se hizo simplemente queden en el olvido. Esa es una barbaridad para todos los jóvenes, para todas las personas de principio que piensan que un país debe mejorar, pero con todo el respeto y para todos. Hoy, estos medios de comunicación, con Jaime Bailey en la cabeza para demolerlo al comandante Ollanta Humala, con periodistas que, entre comillas, nunca saben lo que es la realidad de un país, nunca han viajado al interior del país a sudar la gota gorda y ver la realidad y traer noticias del interior de nuestro país, donde se desangran, donde nuestros campesinos están muriéndose de hambre, donde nuestros niños están con desnutrición crónica, donde nuestras madres imploran por medicina o por una atención médica. Eso nunca lo van a pasar, no les interesa. Ellos lo que quieren es sacar portadas exclusivamente diciendo que Ollanta Humala va a violar los derechos humanos, va a violar la libertad de expresión. Yo les pregunto ahora, ¿cuándo han tocado o han tomado la opinión de un pobre? ¿Alguna vez? Yo les pregunto a cada peruano, ¿cuándo? Estos medios de comunicación simplemente ven sus intereses propios, pero no son capaces de decirle a ese presidente que se llena la boca diciendo que hay bonanza económica y que los medios de comunicación lo siguen diciendo efectivamente hay bonanza económica. Yo les pregunto a cada peruano si se han comprado un televisor, si se han comprado o han renovado un colchón, han renovado por lo menos alguna cosa nueva en su hogar durante estos 10 años, y todo el mundo va a decir efectivamente que no, porque no hay esa famosa bonanza económica. Los que ganan son los ricos, los que ganan una concesión son los ricos, los que compran terrenos son los ricos, los que compran casas son los ricos, pero los pobres simplemente son súbditos que están siendo gobernados por una élite corrupta que hace daño a nuestro país. Las violaciones a los derechos humanos es un pan de cada día. El terrorismo blanco hoy en el Perú sí existe, y es justamente cuando uno sale de las calles y ve su integridad física desprotegida. Eso no es justicia en un país donde se llena la boca diciendo que hay bonanza económica. En los hospitales los pobres lloran por medicina, las ancianas hasta las lágrimas se lo han acabado porque ya no tienen otra opción más que morirse en el olvido. ¿Eso es bonanza económica? Nosotros estamos como si estuviéramos en guerra. Ni en Afganistán ni en Irak se ve esas cosas, pero en el Perú, a pesar de las bonanzas económicas, sigue habiendo extrema pobreza. Pobreza hay en todo el mundo, como lo dicen muchos críticos, pero extrema pobreza hay en el Perú, y hay niños que están completamente desnutridos, y no solamente es uno, son millones. Y nosotros damos fe de todo eso porque hemos viajado en costas y selva de nuestro país. Lo que nos llena de indignación es que hoy los medios de comunicación hablan solamente de un solo candidato,
y demuele injustamente diciéndole que Hugo Chávez tiene que ver con el Perú. Yo les pregunto a cada peruano, ¿qué tiene que ver Hugo Chávez con el Perú? Hugo Chávez es presidente de un país tercermundista como el Perú. Pero sin embargo, acá, en este país del Perú, existe intervención de los Estados Unidos. Está la DEA, está la CIA, está empresas como Chemonic, USAID, y están laborando, están trabajando acá en nuestro país. Y los peruanos no dicen nada. Deberíamos ruborizarnos porque quieren apropiarse de una u otra manera de nuestra selva. Quieren imponer un presidente a costa de los incautos como los peruanos que no leen o que no se informan adecuadamente. Yo quiero a todo ese grupo profesional. Debemos nosotros hacer un voto de conciencia. Los jóvenes queremos un país libre, queremos ser competitivos, que nos den las herramientas correspondientes. Yo como empresario necesito pagar mis impuestos, pero de acorde a la ley, que los empresarios de afuera vengan y paguen igual que nosotros, pero no que se los dé las ventajas. Nosotros como empresarios entramos en desventaja, y sin embargo los que vienen de afuera se lo llevan todo, y eso no es justo en un país donde se llena en la boca diciendo que hay bonanza económica. Si un presidente quiere entrar para trabajar con los jóvenes empresarios, con la prole que justamente les da problemas, denos las herramientas para ser competitivos. No pedimos nosotros regalados. Lo que queremos es un país netamente decente y que los corruptos estén presos como Alberto Fujimori. Y no podemos permitir que Keiko Fujimori llegue a la presidencia simplemente tapando los errores gravísimos de haber dañado a su propia madre psicológica y moralmente, siendo cómplice de su padre. Y nosotros, bien, gracias. No podemos olvidar Perú, eso. Lo que queremos es que hoy debemos nosotros ser revolucionarios contra la pobreza, ser revolucionarios contra la injusticia. Y eso es justamente combatiendo de idea a idea. Y nuestra mejor arma es nuestro trabajo. Pero hagamos patria, hagamos Perú y no nos dejemos engañar. Si hoy queremos nosotros decirles a estos dos candidatos que en el debate que se va a dar y van a sacar su propia conclusión, que se hable primeramente de la corrupción. Y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo esas víctimas de la Cantuta, de Barrios Altos, esas violaciones a los derechos humanos, donde todo el mundo se ha pronunciado. Hagamos patria, Perú, hagamos nacionalismo, no un nacionalismo simplemente de las falsedades, sino un nacionalismo de amar a nuestro país conociendo sus virtudes, sus defectos. Y de esa manera nosotros vamos a contribuir. No tiremos la piedra y escondemos la mano. Hagamos que todo esto cambie por el bien de la juventud, por el bien de los ancianos, por el bien de nuestros niños, por el bien de todo este colectivo que necesita realmente justicia. Y eso no lo encontramos en nuestro país. Un poder judicial completamente podrido. Una policía nacional estropeada. Unas fuerzas armadas desniveladas. ¿Qué podemos pedir nosotros? ¿Dónde está la justicia verdadera? Y solamente hay un candidato, y ese candidato justamolles Ollanta Humala. Ahí está. Yo invoco, y abiertamente nuestra red está a favor de un cambio, porque mientras que a Keiko y a su padre ha habido acusaciones gravísimas, y se han comprobado en algunos casos, como ahora está preso junto con Montesinos, mientras que Ollanta Humala no tiene absolutamente nada, salió ileso de todo eso. Solamente son patrañas. Y eso es el Perú. Ustedes ya saben y ustedes tienen que decidir. Los jóvenes especialmente, que se dejan sorprender por ideas erróneas. Por eso yo solamente les doy un ejemplo. ¿Por qué metemos o por qué tanto se obsesionan con Venezuela? Una vez yo les hice recordar y los vuelvo a recordar ahora. Estados Unidos en estos 10 o 20 años de reinado mundial tuvo millones de muertos en sus guerras, entre ellos inocentes. Mientras que Venezuela nunca ha tenido una guerra y está más bien combatiendo su propia necesidad en su país. No nos interesa. Pero sí queremos una comparación racional, equitativa. El Perú es de los peruanos y el resto que se vayan al tacho. Y hoy los poderosos que manejan los medios de comunicación tienen miedo, porque justamente nosotros
Los jóvenes queremos también tener nuestro canal de televisión. Queremos tener nuestro medio de comunicación, pero informando con la verdad, no con programas basuras que hacen daño a nuestra juventud. Y por eso le invoco este 5 de junio, hagamos y cerramos filas. Yo soy Dimas Soria, un luchador social que ha salido de la nada, que tiene una madre justamente que ha sido padre y madre para mí. Y quiero darles un abrazo fraterno a todas esas mamitas, que sé que después del 5 de junio va a haber un cambio. Esa pensión 65 se va a hacer realidad. Y por esas lágrimas, quiero que de una vez por todas se cambie nuestro país. Jóvenes, ayúdenos a difundir este video y hagamos patria, hagamos nacionalismo, hagamos el verdadero nombre del Perú, revolución contra toda la corrupción. Muchísimas gracias.